Hello. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. Fine. Great to hear you. Do you work on Saturdays? Do you work on weekends? No. No? Awesome. So you're going to rest. Sleep until late. Yes. Nice. And the rest of you, did you have a good Friday? Yes, good Friday. Excellent. Nice to hear that. So I've been checking on the platform and checking your grades. And most of you have completed the section one. La mayoría ya tiene completa la sección 1, pero más de la mitad aún no completan la sección 2. Y recordarles que para este viernes, para el día de ahora, tienen que tener como mínimo completo sección 1, sección 2 y el midterm exam. Quiero ver, ahorita solo hay 5. Gracias por estar a tiempo. Yo sé que viernes es un poco complicado porque ya el cuerpo no quiere, ¿verdad? Pero yes, thank you for being here, for being on time. Vamos a comenzar. Les compartí la presentación antes de la clase porque les incluí lo que me habían pedido, el repaso del presente simple, así es que modifiqué la presentación. Vamos a esperar que se unan los demás para hacer el midterm exam, el examen que está en la plataforma, que sí debemos hacerlo, y también la sección 2. Recuerden que los ejercicios los pueden modificar. Si alguna respuesta le salió mala, puede repetir, puede volverlo a hacer hasta que pues le salga bien y pues eso le ayude con su nota final. Bueno. Entonces vamos a comenzar, les voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación. Ayer estuvimos viendo los números ordinales, que son los que vamos a utilizar para decir fechas, hablar sobre eventos. Entonces vamos a comenzar por ahí, vamos a practicar la pronunciación y un poco de la escritura de estos números. Y pues ni modo, ¿verdad? Tenemos que comenzar ya en honor a los que están temprano para su clase. Así es que pues a sacarle provecho. Recuerden, voy a poner el audio para que ustedes repitan y lo voy a hacer en dos ocasiones. Voy a compartir la pantalla y esto pues lo tienen en la presentación. Aquí estoy compartiendo. Vamos a empezar con los meses. La pronunciación de los meses del año. Vamos a poner el audio dos veces y luego pues nos vamos a mover a los números ordinales. Vamos a compartir sonido. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1, Months and Dates. Part A, Listen and Practice the Months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1, Months and Dates. Part A, Listen and Practice the Months. January. February, March,
April. May. June. July. August. September. October. November. December. Y esa es la parte de los meses que también es importante la pronunciación y nos va a servir para lo que vamos a estar practicando en estos primeros minutos de la clase. Luego tenemos los números ordinales, que ya un poco hablamos de ellos el día de ayer, y decíamos que la pronunciación, la mayoría, la pronunciación es bien similar a los números cardinales. Los que más se siente como una diferencia es donde va primero, que es first, then second, and third. Los demás suenan bastante similar a los cardinales. Y luego pues ven que si es vigésimo primero, siempre que va ahí el first, es 21st, then 22nd, then 23rd, y así sucesivamente, siempre que va el primero, el segundo y el tercero, la terminación va a ser precisamente así, first, second, and third. Aquí, pues, como estamos hablando de fechas, llegamos hasta el 31º, que sería 31st. Pero si por alguna razón menciono el 32º aniversario, sería 32nd. Si es el aniversario 33, el 33º, tendría que decir 33rd. Y así siempre que van a utilizar más allá de lo que tienen en el cartelito, recuerden eso. Y la escritura al final es la terminación, las dos últimas consonantes de cómo se escribe el número. Por ejemplo, si ven first, se escribe el 1 y st, que es como termina la palabra first. Second, al final lleva nd, y lo escribimos con un 2 y una nd. Third, ¿cómo sería? Sería un 3 y rd. Y así sucesivamente. ¿Hay preguntas o vamos a la pronunciación? Ok, parece que no hay preguntas. Entonces, vamos a practicar pronunciación. Les voy a poner el audio dos veces y voy a ir haciendo pausa para darles chance de que repitan en casa. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates. Then listen and practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. 13th, 14th, 15th,
16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. 11th. 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay, questions about pronunciation? It's not really difficult. Okay, thank you so much for confirming. So we're going to listen and practice this saying dates with holidays. We're going to talk about holidays, first holidays in the United States, and then we're going to talk about holidays in El Salvador. So let's continue listening to the audios and you can repeat at home so you can practice as well. Let me see, what is this? Oh, can to make it big here. Let me see.
Okay, I think that's fine here. Okay, we're going to listen the holidays and the dates that they celebrate in United States. Those are the most common. So we're going to listen and practice. Page 74, Exercise 7, Snapshot. Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Page 74, Exercise 7, Snapshot. Holidays in the United States. Listen and practice. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, the fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Okay, so those are the most famous holidays in the United States. Do you have any questions so far? No, teacher. No questions? Okay. No, teacher. How do we celebrate? We have some more vocabulary here about ways to celebrate. Son las formas de celebrar en, para pues ver un poco más de vocabulario que lo vamos a estar usando en la práctica que sigue. Entonces vamos a escuchar, a practicar y luego pues vamos a tratar de utilizar este vocabulario. Puede ser que encontremos algo nuevo por acá. And we can use it. Yes. You need to make it smaller. Okay, we're going to listen and you can repeat at home. Page 76, Exercise 10, Word Power, Ways to Celebrate, Part A. Listen and practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic.
Wear special clothes. Okay, questions about this vocabulary. ¿Hay alguna pregunta, algo que no esté muy claro el significado? La última. Parade es como desfile. Okay, parade. Yes, a parade es un desfile. Parade. Y la última parade. Me decía Juan. Sí. Wear special clothes. Vestir ropa especial. Vestir ropa especial. Okay. Mm-hmm. You're welcome. Muy bien, tenemos un par de palabras nuevas ya para agregar al vocabulario. Any other question? ¿No hay más preguntas? Ok, entonces vamos a escuchar una vez más para que practiquen pronunciación y luego continuamos. Page 76, Exercise 10, Word Power, Ways to Celebrate, Part A, Listen and Practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Well, this is what we have after that is the speaking practice. But before we go to that practice, we're going to check attendance. Vamos a chequear asistencia y luego vamos a seguir con la práctica de speaking en lo que vamos a utilizar las ordinal numbers para hablar de fechas, cómo se celebra el vocabulario este que acabamos de aprender y le vamos a sumar también los adverbios de frecuencia que vimos el día de ayer. Pero antes vamos, recuerden pues por favor encender la cámara y decir presente al momento que escuchen su nombre. Vamos a hacer el primer control de asistencia. Vamos a ver. Y es 12. Adriana Raquel. Adriana Raquel Consuegra. No está Adriana. Andrea Simei. Andrea Simei Callejas. Sorry, teacher, present. Adriana. Thank you. Andrea Simei. Blanca Susana Gutiérrez. Present, teacher. Thank you so much, Blanca. Brenda Lizeth Lobo. Present. Thank you. Briseida Lizeth Vázquez. Present, teacher. Thank you. César Ernesto Bonilla. Present, teacher. Thank you. Elia Yanira Canizales. Present, teacher. Thank you, Elia. Fátima del Carmen Cubías. Carmen Cubías. Present, teacher. Thank you. Francisco Javier Valle. Francisco Javier Valle. Isela Beatriz Hernández. Gisela Beatriz Hernández.
Jocelyn Yahaira Iraeta. Present. Thank you. Jose Roberto Hernandez. Present, teacher. Thank you. Juan Cristóbal Alemán. Present, teacher. Thank you. Katy Alessandra Escalante. Present, teacher. Thank you. Kevin Ramiro Vázquez. Present, teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto López. Present, teacher. Thank you. Mirna Janet Ángel. Present. Thank you. Odalis de María Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Santos. Present, teacher. Thank you. And Emily Fabiola Brizuela. Emily Fabiola. Está Emily. Okay, let's continue then with the speaking practice. Okay, we're going to practice speaking. Van a hacer preguntas y van a responder. Aquí tienen cómo vamos a combinar, como les decía. So we have, when is Children's Day? Esa es una pregunta como ejemplo, ¿verdad? When is Children's Day? Luego alguien contesta, it's on October 31st. Luego la pregunta, how do you celebrate it? ¿Cómo lo celebras? I usually take my kids out for lunch and give them a small present. Okay. Van a escribir 5 ejemplos, así como este. Las dos preguntas y las dos respuestas. Pueden hacerlo en grupo, haciendo cada uno. Vamos a tratar de que los grupos sean de 5, que sean un poquito grandecitos, para que cada uno haga una pregunta y su respuesta. Luego la pueden compartir y hacerle la pregunta a los demás para que ellos también respondan de acuerdo a qué hacen, que le respondan la fecha y qué actividades hacen ese día. Por ejemplo, pueden hacer, no, ¿verdad que me equivoqué? When is Children's Day? It's in October. First. tiene que ser October 1st. Vamos a corregirlo. Bueno, ahí lo corrigen ustedes igual. Sí, bueno. Porque creo que dijo algo de 13. No, ese es el día de las brujas. Ajá, el 30, el 31st. Ajá, es Halloween. El October 1st. Ajá, yeah. Es el primero. It's on October 1st. No, 31st. Hay que quitarle el 3. No. That is Halloween. Ajá. O no. Podemos cambiar aquí. When is Halloween? It's on October 31st. Bueno, ahí lo corrigen al ratito. So, por lo menos 5 ejemplos y luego practican speaking, haciéndose las preguntas y respondiendo en el grupo. Remember, there is, you can ask about Father's Day, Teacher's Day, Secretary's Day. We have a lot of holidays. Tenemos más holidays que los americanos. So, there is a lot of, ahí hay un montón de donde tomar, ¿verdad? So voy a hacer los breakout rooms so that you can practice with your classmates. Okay, creo que ya tienen por ahí una invitación. Voy a hacer que puedan compartir. Ya está habilitado. Okay, there you go. Respuesta es
It is a May. Solo que la pronunciación del número no lo puedo. Ten first, no sé si es así. Recuérdense que lo que lleva first es siempre que va el primero, como decir primero, bueno, es first. Si fuera vigésimo primero, 21st, pero el 10th suena casi similar al 10 normal, solo que la última es como la TH, es like, como un sonidito así, es on May 10th. Ajá, porque la pregunta que hice era, when is Mother's Day? Ajá. Y después era, it is a May. It is on. On. Ajá. On May. 10th. 10th. Ajá, it's on May 10th. Ajá, que me pasa la pronunciación de lo demás. Ajá. Del ST o el CH. Ajá, el ST solo es cuando es primero. First. Pero. Si es segundo, la es second. Second. Luego, si es tercero, third. Third. De ahí los demás que no llevan primero, segundo o tercero, eso es como un t al final, como t, como si va a decir set, es como tenth, ajá, fourth, fifth, así. Ten, teacher. Ok. ¿Alguien está compartiendo? Sí. Sí. Ajá. Porque vamos a poner unos ejemplos. Por si nos pregunta la teacher, podemos presentar esto.
en contexto. De ahí la segunda que dice ahí es cómo lo celebras, ¿verdad? Sí. Pero es la misma que estamos diciendo. O sea, si estamos preguntando, when is Independence Day? Y la respuesta de eso es, it is September 15. Entonces, how do you celebrate it? On September. Ajá. Acuérdense, cuando vayan a decir la fecha, es on. Pare. Y luego la fecha, on September 15th. Ajá, 15th. La pronunciación es con TH al final, como 15. Ajá, y la respuesta que darían es cabal, como está diciendo el compañero, relacionado a lo mismo anterior, ¿cómo celebra usted Independence Day? Podría ser, I never, bueno, en mi caso ya no voy a desfiles, ya mis hijos ya están grandes. I never go to parades, que aprendimos que los parades son los desfiles, ¿verdad? Entonces podemos, I never go to parades, I watch them on TV, lo veo en televisión. But yes, and maybe rest at home, si descansan también, o si hacen algún su asadito o algo. But yes, ahí tienen bien la idea de cómo hacer la actividad. Ya no los interrumpo. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Bueno, entonces no sé si lo va a hacer aparte, Odalis, o cómo lo vamos a hacer. Por eso les decía que agarráramos uno cada uno. Y luego solo como que la dijéramos, por ejemplo, así como se dice, when is Children's Day, and it is on October 1st. Y luego también yo mismo me respondo, o alguien me pregunta, como que sea la conversación, ya. Sí. Pero no sé. Te ponernos de acuerdo entonces qué día, porque imagínense que pongamos. O pueden hacer algo, pueden hacer las, ¿cuántos son aquí en el grupo? Déjenme ver. Son cinco. Entonces, cabal, hagan las cinco preguntas, todos. Hacen las cinco preguntas. Si van a preguntar Mother's Day, Teacher's Day, Christmas, o lo que sea, hagan las cinco preguntas y asígnense una a cada uno. Ajá. Por ejemplo, para responderla. Ajá. Sí, así mejor hagamos. Gracias, teacher. Ok, y no, ya no. Luego, si, por ejemplo, si a Odalis le toca responder, when is Mother's Day? Ahí ya le van a hacer esa pregunta. Odalis, when is Mother's Day? Y a Odalis dice, it is on May 10th. How do you celebrate it? Y Odalis responde cómo celebra ella el Día de la Madre. Y así, por ejemplo, si el otro compañero, si Juan tiene Father's Day, a él le hacen la pregunta de Father's Day. Ese podría ser un buen ejercicio para que hagan como un role play, como una conversación en la que todos van a participar. Vaya, entonces sí saquemos lo de los días, qué días nos vamos a asignar a cada uno. Vale, entonces yo acabo de hacer ya el del 15 de septiembre. Ajá, el de la independencia. Ajá. Sería, when is Independence Day? It is on September 15th. How do you celebrate it? I usually go to parade. Que usualmente voy al desfile. Entonces, algo así creo que deben de ser las demás.
Pero son, no, sí. O sea, lo que la Fátima estaba diciendo es que nos pongamos de acuerdo en qué es el día vamos a agarrar. El día. Ajá. Aparte de la independencia, ¿qué otros días? Hoy, vaya. Levante la mano, ¿quién quiere que le ayudemos a hacer el de la ahorita? Y lo hacemos, y así vamos cada uno. Ya. Odalis, si gusta, hagamos el suyo. No, ¿pero qué día? No hemos entendido. Nos vamos a repartir un día y ahí él no tenga dudas de cómo hacerlo. No importa el día. Vámonos a enero. En enero no hay nada. Febrero es el día del amor. ¿Quién va a ser el día del amor? ¿Odalis? 14. No. Le toca a Odalis. Fátima, yo me agarro el 25 de diciembre. Todo ese. Pasemos ese otro día mejor. No. Ni especial, o sea. No, yo no lo celebro. Usted no quiere. I never, entonces. Vaya, entonces sigue. O pueden imaginarse, vaya, si ahorita no lo celebran, ¿cómo lo celebrarían? En Las Vegas. Algo loquillo, no sé, de divertirse. Las Vegas. Sí. Las Vegas, se queda en Las Vegas. Imagínense 14 de febrero ahí. Pues sí, pueden inventarse. La cosa es practicar. Ok. Bueno. When is Valentine's Day?
Okay, I see you're back again. Let us check in the room number one. There was Cesar Bonilla, Janet Angel, Jocelyn, Jose Roberto, and Mario. Would you like to share with us? Teacher. Yes. Number one, when is Mother's Day? It is on May 10. Number two. And how do you celebrate it? Is Labor Day. Labor Day. Uh-huh. Hello, Jocelyn? Hello, okay. Okay, the first one is, when is Mother's Day? ¿Cuándo es el Día de la Madre, verdad? And you say it's on May 10th. Excellent. Mm-hmm. And the next question, la segunda pregunta era, how do you celebrate it? Okay, yo le puse, I always invite my mother to a special family dinner. Excellent. Very good. That's it. Let's invite. Okay, so excellent. Muy bien con el Día de la Madre. ¿Algo más? Only Jocelyn. Solo Jocelyn trabajó en el grupo y los demás. César, Janet, José, Mario. Bueno, yo creo que cada quien lo hizo individualmente a su, según su situación. Yo le podría decir la del when is the Labor Day, it's on my fears, I always don't work. Okay, excellent, perfect. Thank you so much, Mario. Anybody else? Only two? Okay, let's move to room. Uh-huh. Bueno, tal vez le podría decir otra, Queen's Independence Day, it is on September 15th. I go to a parade. Okay, excellent. Thank you so much, Maria. Thank you so much for your participation. Jocelyn too. So let's see the room number two. There was Azucena, Brenda, Briseida, Elia, Marilyn, and Oscar. Lo voy a compartir. Sure, perfect. Vamos a decir una cada uno. Nice, nice, thank you. Bien. When is Independence Day of El Salvador? It is of September 15. How do you celebrate it? Usually go to parade. When is Mother's Day? It is on Mother's 10th. How do you celebrate it? I always go to the restaurant with my family. Si gusta, lea a usted la otra y yo le ayudo con la otra, Eli. Sí, yo aquí estoy. Ah, ok. Perdón. Permítame. La que yo voy a decir es, when is Accounting Day? It is on May 15. How do you celebrate? I usually at Mary got up the restaurant which my college.
colleagues. It is on May 1st. First. How to celebrate it? I never reset. Rest. Never rest. Rest. Okay. Thank you so much. Excellent. Thank you for your participation. That was really nice. Lo hicieron súper, súper bien. Nada más una cosa con los, la escritura del número. Por ejemplo, el septiembre, el único que lleva ST es donde va el primero, el uno, que sería first o 21st. Pero el 15 es 15th, termina en TH. Entonces ese es TH. Ajá. Lo mismo con el 10th. Ajá. El 17. También. También. TH. Ajá. Oh. Pero que es 27th. Son los 27. Que terminan TH. El ST es solo cuando va el primero. Por ejemplo, en May, aquí donde está May, podría ser 1ST, 1ST. Ahí sí. Ajá. Siempre que vaya el 1, como en el 21, que sería vigésimo primero, sería 21st, 31, que es 31st, a eso sí se les pone ST. Si va el 2, que es second, ese se le pone ND cuando va el 2. Second, si es 22 o vigésimo segundo, 22nd, ND. Si escribiéramos el 32, que sería 32º, 32nd, igual ND. Igual cuando va el 3 sería RD. Después todos es TH, TH, TH. And excellent. Good job, excellent. Esa es la importancia de que ustedes trabajen y compartan lo que han hecho. Es como revisar el cuadernito. Y es una manera excelente de pues mejorar. Muchas gracias por su participación. Lo hicieron excelente. Vamos con el último room, que es el 3. Adriana, Fátima, Juan Cristóbal, Kevin y Odalis. Ok. Yo hice el de septiembre, porque cada quien hizo individualmente el suyo. Ok, perfecto. Ok. When is Independence Day? It is on September 15. How do you celebrate it? I always go to a party. Excellent. Sí. Thank you so much. Next. Ahí, Odalis. Odalis, okay. ¿Está Odalis? Sí, sí. Okay, okay. When is Christmas Day? It is on December 25th. How do you celebrate it? I usually go to church at the we have dinner as family. Okay, excellent. Usually go to the church and have dinner with the family. Excellent way to celebrate. Next in the group, we listen to Juan Odalis. Who is next? Hola, no sé si me escucha, teacher. Yes, Fátima. Okay. Yo hice el de Valentine's Days. Así se pronuncia, teacher. Valentine's Days. Excellent. Okay. When is Valentine's Day? It is on February 14th. How do you celebrate it? I always go to the restaurant with my friends. Excellent. Very nice job. Thank you so much. Next. Sí lo celebra. Yes, with friends. Which my friends. With your friends. Okay. Nice job. So it's missing Adriana and Kevin, I guess. Next. ¿Se no durmieron? Parece que sí. No worries. Ok. Excelente trabajo. Gracias por su participación.
Me alegra mucho escuchar que pues ahí van progresando, haciendo sus, y hicieron un excelente trabajo. Hablaron de los días, utilizaron los números ordinales, los meses y también los frequency adverbs que estuvimos estudiando ayer. So, excellent way to practice. Pueden seguir practicando. Recuerden hacer ejercicios adicionales similares a los que ya hicimos en clase. Les va a ayudar. Ok. Acá tenemos una conversación en la que vamos a usar need to y have to. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo need to, es porque es algo que yo necesito hacer. Y es need to, después va a ir un verbo. Por ejemplo, dice need to do. Necesito hacer. Necesito llamar. I need to call. Y si digo I have to, es tengo que. Es más orientado a hablar de una obligación. ¿Ok? Need, necesidad. Have to, obligación. I have to reschedule. Tengo que reagendar. I have to provide. Tengo que proveer. Entonces, siempre después de to, vamos a usar un verbo. ¿Qué es la diferencia del need y el have? Decimos need es yo necesito y have to es una obligación. Tengo que hacer tal cosa. ¿Ok? Así que pues aquí no hay mucho que hacer, pero sí vamos a practicar pronunciación. Recuerden que de esto no tenemos audio, así es que vamos a repetir después de mí en casa. And this is to Anne, John and Anne. So let's repeat. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, let's do it one more time. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, do we have volunteers? No voy a hacer breakout rooms porque acabamos de estar en grupo y pues nos quita tiempo unirnos, salirnos, estar de meeting. So, volunteers to roleplay o quieren antes de ir al roleplay a alguna palabrita que sientan que está como medio difícil. Yes, teacher, John dice, well, I have to reschedule. ¿Algo así? Es re, como es I, reschedule. Reschedule. Excelente, reschedule. I have to reschedule two meetings. Excellent, Priscilla. Thank you so much for asking. Any other volunteer, any other question that you need to ask? Juan, yes. Si gusta allí con Briseida, que cabe preguntar, lo podemos hacer. Excelente. So you're John and Briseida can be Anne. Action.
Oh, si quiere el revés. Oh, yeah, that can be. And is there some time you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some client. And you? Well, I have to reach out to Miriam for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, very good. Excellent. Thank you so much for practicing. Hay bastantes palabritas por ahí, ¿verdad? Que nos hacen como esta, la primera. Something. Something. Es something. Como más bien como si fuera una Z. Something. 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 Con Z, pero no nos hace. Como hablan los españoles. Something. 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 Excelente. Había un champú antes. Ay, qué viejita estoy. Se llamaba Sun Silk. Se me hace parecida la palabra Sun Silk. Oye, sedal. Ajá. Something. Something. Excelente. Por ahí escuché un par que lo hicieron súper bien. Something. 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 Excelente. Muy bien, Briseida. You got it. So, veamos la otra. Era... Reschedule. Repeat. Reschedule. Muy bien. ¿Y los demás? Reschedule. Reschedule. Excelente. Reschedule. 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 Ah, es como Jule, como que va a decir July o reschedule. Reschedule. Excelente. En esta, donde está con ED, el ED no se pronuncia, solo es canceled. Canceled. Ah, like this sound, el sonido de la D al final sí, pero la E no. Canceled. Canceled. Excelente. Canceled. Canceled. Y la otra es provide. Provide. Ajá. Provide. Provide. Y la última, acuérdense que en interesting, esta segunda E no suena. Interesting. 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 Excelente. Do we have other two volunteers? ¿Tenemos otros dos voluntarios? Mario Ernesto. Y por ahí sigue la manita de Juan. No sé si... Oh, ahí ya la bajo. Mario Ernesto. ¿Y quién con Mario? Fátima. Ok, very good. Okay. ¿Empieza yo o empieza? Empieza, si gusta. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients, and you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Excellent, excellent job. Thank you so much for practicing. Y recuerden, a veces, como escribir nada más, si sienten que les cuesta pronunciar la de reagendar, reschedule, escriban así como escucharon, res, así, R-E, res, reschedule. Escríbanlo. Ajá. Y que no le, ya ve, lo dicen bien, pero ya cuando están en la acción es como que dicen, ay, la palabra es difícil y se ponen nerviosos. Bueno, sí, excelente, lo hicieron excelente, muy bien, gracias. No sé si hay alguien más o nos movemos.
Una pregunta. Yes, José. Reschedule in Spanish. Reagendar. Reagendar. Gracias. Okay, and let's continue. And here is solo como una práctica de lo que ya hicimos de hablar cuando es algo, dónde y etcétera. So, esos son actividades que pues por ahorita vamos a dejar por ahí. Ya hicimos algo similar. So, vamos a pasar aquí a seguir practicando un poco con lo que ya estamos avanzando, ¿verdad? Que son las fechas, esto ya lo hicimos, ya hicimos una práctica similar, hablando de celebraciones, agregando fechas, y vamos a practicar esta conversación nada más para seguir reforzando. En esta, como pueden ver, se practica lo que ya hicimos, fechas. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Let's practice one more time. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, that is pretty easy. Eso está un poquito más fácil. Volunteers. Briseida and Mario Ernesto, thank you so much. ¿Qué va a ser, don Mario? Unmute. Quita el mute, don Mario. Susan. Okay. Ah, pues empiece. Adele, please check my agenda with when is the meeting with the consultant. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Excellent job. Thank you so much for participating. You did it great. Excellent job. Do we have other two volunteers? ¿Dos más? César. And who like to practice with César? Voluntario para practicar con César. Voluntaria. Fátima, excellent. Thank you so much. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consult? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Excellent. Well done with the pronunciation. So you did it great. Do we have other two? Okay, nos quedamos ahí entonces. Luego ven los meses del año, los practicamos al principio de la meeting, sorry. Y luego pues también ya practicamos los ordinal days del primero al 31. Lo que pueden hacer aquí, si tienen impreso el material, es ponerles la terminación. Por ejemplo, ahí tienen solo el número 1
¿Qué le agregarían para que sea el first? ST. ST, ajá. A la par del 1, poner ST. El second, ¿qué le agregarían? Second. ND. ND, exacto. ND. Ah. Y al third. RD. RD, RD. Y luego pero, tienen el 4 que se pronuncia fourth. Fourth. TH, ajá. De ahí todos, básicamente todos van con TH, TH, incluso el 11th, 12th, hasta que llegan al 21º, que es 21st, ahí volvemos, ST, ST. Y así pueden ir haciendo, y por si tienen dudas de qué le van a poner, acuérdense, aquí está el cartelito de cómo se escriben. Entonces solo es de tomar las últimas dos consonantes para la escritura. Se lo pueden hacer en su tiempito que tengan, ya like an additional practice. Bien, como lo he prometido deuda, ¿verdad? Teníamos con esto, terminamos la sección 2. La otra semana ya nos toca ir a la sección 3. Antes de finalizar, como decíamos, un repaso así breve del presente simple. Decíanse que sienten dificultades con ciertas cosas que a lo mejor se van olvidando, pues dejamos de practicar, vamos a otro tema, etcétera. Pero pues acá está. El simple present and statements para oraciones con el presente simple. Acuérdense, esto no tiene que ver con el verbo to be. Que el cero estar es diferente. El cero estar, él es el verbo y se conjuga en am, is, are, dependiendo del sujeto. Y a diferencia de los demás verbos, si es para una oración negativa, se utiliza not. Como decir, yo no estoy en casa, I am not at home. Pero si no es cero estar, si son los demás verbos, entonces es diferente. Los auxiliares don't y doesn't. Y siempre que estamos hablando en presente simple, en oraciones afirmativas, vamos a ver aquí estos ejemplos. Si esta es primera persona, yo. I walk to school. El verbo de la oración es walk, que es caminar. I walk to school. You se conoce como segunda persona, es segunda persona singular, tú, ¿ok? Y también es el plural, ustedes. Entonces ahí depende del contexto, pues you puede ser la segunda persona o el plural, ustedes. You ride your bike to school. Tú montas tu bicicleta hacia la escuela, so el verbo es ride. Ride. You ride your bike to school. Estamos haciendo oraciones afirmativas. Ahora vemos he works. She takes. Acordémonos que he, she son tercera persona singular. Entonces, cuando hacemos oraciones afirmativas en tercera persona singular, a la mayoría de verbos les deberemos de agregar s. Porque estamos hablando en tercera persona. Singular. He works near here. She takes the bus to work. Okay. Eso, siempre que sea tercera persona. Singular. Oración afirmativa. Vamos a hacer ese cambio en el verbo. También vimos las spelling rules. Pero eso pues ya vamos a hablar un poco sobre eso. Luego, pues, seguimos con we, que es nosotros. We live with our parents. They use public transportation. So, si se fijan, la única alteración es cuando estamos hablando de la tercera persona. He o she. Es he, she, singular, ¿verdad?
En ese caso, hacemos la alteración al verbo ojo en oración afirmativa. Para las negativas procedemos diferente. Para hacer una negativa en presente simple, utilizamos los auxiliares don't, que en forma completa es do not, así como está aquí, don't. Y también usamos doesn't. Does not. El doesn't solo es para tercera persona, solo para he y she. También it, que es como cuando hablamos de cosas o animales, it doesn't. Entonces, vean acá, se fijan que la oración afirmativa, okay, en la oración afirmativa tengo, para he tengo works. He works near here. Pero si es negativa, digo he doesn't work downtown. Si se fijan aquí, ya no le puse la S al verbo. ¿Por qué? Porque hay un auxiliar que solo lo utiliza la tercera persona singular. Entonces, como ya el auxiliar es de tercera persona, ya no necesito cambiar el verbo, porque eso, por eso se llama auxiliar, porque da ayuda. Me ayuda a indicar tiempo, que es presente, y me ayuda a indicar que es tercera persona. Okay. Estamos haciendo una negación en tercera persona, entonces ya no es necesario alterar el verbo. Esa función la está haciendo el auxiliar. En cambio, cuando hago oraciones afirmativas, no uso auxiliares. Entonces ahí sí necesito alterar el verbo. Luego, si se fijan, I don't, you don't, we don't, they don't. Okay. Para los demás, utilizamos do not, que en forma corta es don't. Ya si es tercera persona singular, decimos doesn't. ¿Preguntas? Vamos a practicar entonces. Con lo que acabamos de ver, y acuérdense que otra cosa, que la alteración esta solo es en verbos como los regulares, que son los que siguen una regla. Pero hay otros que son irregulares, que ellos cambian en tercera persona. Por ejemplo, tenemos, voy a compartir con la pizarrita. Si yo utilizo el verbo have, este verbo significa tener y es un verbo irregular, que no sigue esa regla de la S. Have, por ejemplo, yo digo I have a dog. Yo tengo un perro, I have a dog. Pero si es tercera persona, she, have cambia a? Has. Has. Uh-huh. Has. Ahí cambia la estructura totalmente. Entonces, esos son los irregulares. Y solo hacen ese cambio igual en tercera persona singular, oración afirmativa. Entonces, viendo esto nuevamente, vamos a seleccionar el verbo correcto. Vamos a ver. Ay, creo que. Ay. Ahí está. Solo quería bajar la barrita esta porque yo no veo bien todo. Ok, ya la moví. So, do you live downtown, David? This is a conversation. Es una conversación y hay que ir seleccionando el verbo correcto de los que están en paréntesis. Entonces, David contesta, yes, I live with my brother. Luego dice he, y tengo las opciones ahí abajito, have or has an apartment near here. ¿Cuál es la opción correcta? Has. Oh, sí. Oigo has. Las dos opciones. ¿Cuál es la correcta? Has. Ajá, porque es has. He, tercera persona singular. Has an apartment near here.
He has an apartment near here. Y ahora Marta le pregunta, oh, so you sería walk. Ajá, walk. Porque eres tú, le está preguntando a él. De, no está hablando en una tercera persona singular, entonces aquí es walk. Oh, so you walk to work. Actually, I don't. Porque estoy, I don't. Y el doesn't solo lo uso en? He, she, it. Tercera singular. Ok. Entonces aquí es don't. Don't. I don't walk to work in the morning. I take the bus to work. And then I walk. Sin ese, porque es I. Then walk. I walk. Yeah. Walk. Solamente si dijera él o ella, yes. Pero estoy hablando de yo. I walk home at night. Y ahora le pregunta a ella, what about you? Y ella le contesta, well, my husband and I have. ¿Por qué? Porque somos nosotros, es un plural, estoy hablando de mi esposo y yo. My husband and I have a house in the suburbs now, so I drive to work. My husband doesn't work. Sin ese, porque ahí está el auxiliar, okay? Work. Entonces, en negativa, no le agregamos ese, ¿ok? Porque ahí está el auxiliar. He doesn't work downtown. Ahora, afirmativa. He works in the suburbs near our house. So he goes. Excelente. He goes to work by bus. Muy bien. Ahora, preguntas. En las preguntas ya van a ir a los ejercicios. Ahorita solo estamos haciendo una explicación y practicando en grupo, en el grupo general. So, después van a hacer otra práctica ustedes en grupos más pequeños. Simple present questions. Existen dos tipos de preguntas, las yes, no questions y las WH questions. Okay. Lo que hay que tener en cuenta es que igual, si el sujeto es I, you, we, they, el auxiliar será do en la pregunta. Ok, por ejemplo, aquí tenemos uno con you. Do you get up early? Do you get up early? Entonces vemos el auxiliar do y el verbo es get up. Entonces, no hay nada ahí como raro que podamos decir, ¿vea? Si es he, she, it, como aquí la segunda pregunta es he. Vean que el auxiliar es does. Does. Porque estoy en tercera persona singular, él. Pregunto, does he eat lunch at noon? Ajá, quiero saber si él almuerza a mediodía. Does he eat at lunch? Perdón. Does he eat lunch at noon? Se me cruzó ahí la letra. Van a dispensar. Y fíjense bien que ahí tampoco le pongo ese al verbo. ¿Por qué? Porque el auxiliar es tercera persona singular. Entonces ya no necesito hacer cambios en el verbo. Así de fácil. Donde esté el auxiliar de tercera persona que es en pregunta y en oración negativa, no altero el verbo. Solo lo hago cuando estoy haciendo afirmaciones en tercera persona singular. De ahí para allá, para negativas es doesn't,
para la tercera persona singular. En questions es does, si es tercera persona singular. De lo contrario, pues será do, para do, you, I, you, we, they. Y don't, si hago oraciones negativas para ellos, para I, we, you, they. Ok. And then, el verbo no se altera en negativas ni en preguntas, en ninguna persona. Solo se altera en oraciones afirmativas, tercera persona singular. Entonces, habiendo dicho eso, no vamos a escribir todas las preguntas que están ahí porque nos va a llevar mucho tiempo. Solo vamos a escribir qué auxiliar es, do o does. Ok, aquí todos son do o does, así como ven acá, do, does. En la primera ya está hecha como ejemplo, vemos el sujeto es you. You get up early on weekdays. Entonces el auxiliar es do. Do you get up early on weekdays? Segunda pregunta, what time you go home on Fridays? ¿Qué auxiliar me falta aquí? Do you go? Do you go? Entonces en su cuadernito se debe de ver one, do, two, do, three, y así van a ir poniendo el auxiliar. Son 11, ya hicimos las primeras dos. Les voy a dar unos minutitos. Solo escriban el auxiliar, no escriban toda la pregunta. Do. Do.
finished? Have you finished? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, let's see. Juan, do you have the number three? Can you read number three? A volunteer for number three? Sorry, it's mute. Your father. Okay, el sujeto es su padre. Your father. Creo que tendría que ser das, porque es él. Ah, okay, sí, perdón. Excelente. So, does your father work on weekend? Es que a veces esto tiende a confundir, pero por eso es bueno que hagamos este tipo de ejercicios, porque el your, este es el posesivo. El tú. Tercera persona, padre. El sujeto en sí es tu padre. Él, tu padre. Your father. So that is, does your father work on weekend? Good. Volunteer for number four. Dozen. Para pregunta vamos a usar do o does. 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 Sería does porque es su mamá. Es la madre, Es ella. She. Does she? Does your mother? En este caso, does your mother cook everything? Muy bien. Number five. Das. Está hablando de los parientes. Parents es papás. Parents. But this is plural. Your parents. Me estoy refiriendo a mamá y papá. Sí, tiene razón. Entonces sería. Do. Exacto. Do your parents read in the evening? Do your parents read in the evening? Now, number six, when? Do. Porque volvemos a lo mismo. Estoy preguntando de los dos, tus padres. Papá y mamá. When do your parents shop? Good. Seven. Do. Excellent. Do email. Do you check your email at night? What time? Do. Yes. What time do you have dinner? What time do you have dinner? Nine? Do. Excellent. When do you study? Number 10? Das. Excellent. Your best friend, ya sea él o ella, es un he or she. Does your best friend drive to class? 11. Das. Yes. What time does your father get up? Nice job. Muy bien. So, ya con este ejercicio, en donde corregimos algunas dudas, vamos a ir a estos enlaces, pero primero, déjenme, vamos a ir a chequear asistencia. Es hora de hacer el segundo chequeo de la noche. Así es que se me trabó el mouse. Ya no quiere. Vamos a ver. Me va a tocar a mano aquí. Ya que el mouse no quiere. Asústelo. Como que le va a dar el mouse corriendo. Ya creo que ya. Ok, Adriana Raquel. Good. Andrea Simei. Andrea. Creo que puso que tenía problemas, teacher, en el chat.
¿En el WhatsApp? Ajá, en el chat de general. Ah, sí, sí, sí. Ahí está Andrea. Alessandra, André. Bueno, a lo mejor sí es Andrea. Acaba de ponerlo. Okay. Ajá, Andrea Simei. Ok, thank you. Blanca Azucena. Present, teacher. Brenda. Present. Briseida. Present, teacher. César. Present, teacher. Elia. Present. Fátima. Present, teacher. Okay. Francisco. Gisela. Gisela. Jocelyn. Present. José Roberto. Present. Juan Cristóbal. Present, teacher. Okay. Katia. Kevin. Present, teacher. Okay. Marilyn. Present. Okay. No me pude conectar. Ok. Bueno, Andrea dice que no se pudo conectar. Ok. Mario. Present, teacher. Ok. Mirna. Present. Ok. Odalis. Present, teacher. Ok. Oscar. And Emily. Bien, ok, ya chequeando asistencia, pues estamos listos para ir a la práctica con lo del present simple. Ok, aquí tienen cuatro enlaces, lo van a hacer en grupo así como hicimos los ejercicios anteriores, es decir, aquí es tal por tal y tal razón. Aquí vamos a hacer así porque es tercera persona. Aquí no porque es el sujeto es yo y cuando es I, entonces no cambio. Entonces cuando es I es don't, etc. Es para que vayan haciéndolo similar como lo venimos haciendo en la clase. Entonces lo van a hacer en grupo. Son cuatro enlaces. Cada enlace contiene un ejercicio diferente de todo lo que hemos estado viendo. Esto está en la presentación que les mandé antesito de la clase. Ahí tienen los enlaces. Permítanme ver si se los puedo pegar en el chat porque a veces cuesta un poquito agarrarlo por el formato que nos dan para las PowerPoint. A veces es un poquito complicado, pero ahorita ya lo saqué. Ok, ahí tienen los cuatro enlaces en el chat de Zoom para que por si los quieren copiar y pegar en algún notepad en la computadora o ya solo le dan clic ahí y se van a los ejercicios y los discuten en grupo. Voy a hacer los breakout rooms. Tal vez. Okay, ready.
Recorded. Okay, so it is time to finish. I don't know if you were able to finish all the exercises. Oh, teacher. Los primeros dos, teacher. Only the first two? ¿Y qué tal estuvieron? Good. Good. Ya más o menos vamos agarrando. Yes, sí. Ok, muy bien. Esto, como les dije, es práctica. El presente simple es de los temas que son como más complejos por tanta regla que, bueno, ahorita las hemos repasado. Pero no es que, ah, como ya lo vieron en el básico 1, ya no lo van a leer en el 2. No, lo vamos a repasar las veces que sean necesarias. Igual en el tercer módulo y así agregando y repasando lo anterior para que esté siempre fresco y vayamos reforzándonos en el camino. Esa es la idea. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado ahora en clases por su participación también. Espero que tengan un bonito fin de semana. And see you on Monday. Recuérdense, por favor, por favor, por favor, trabajen la plataforma, sección 1, sección 2 y el midterm exam. Voy a actualizar notas ahora en la noche, más tarde, y voy a repasar mañana en la mañana. Por si no les queda tiempo ahorita, también mañana en la mañana lo pueden hacer. El límite sería ahora, ¿verdad? Pero recuérdense que todo eso se audita, así es que por favor pónganse al día y los veo el lunes si Dios quiere. Good night. Good night. See you on Monday. Bye. Bye. See you on Monday. Bye. 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 Take care. Bye. Teacher, teacher. ¿Sí? Fíjese que cuando usted pasó lista, creo que en ese momento se me cayó el internet y no dije presente. Así que, porfa. Sí, vi su mensaje Oscar. Por ahí. Ahí está. Gracias. Chidísimo. Gracias, licenciada. Bueno, feliz noche. Vale. Buenas noches. Bye. Adiós. Chao.